Lo decimos todos los días. Somos testigos de un tiempo, de días que jamás pensamos vivir y que posiblemente, bueno, ojalá, sean irrepetibles. ¿Cómo lo vive una mujer, que además por supuesto está en el grupo de riesgo, y que jamás pensó que le podía tocar esto? Todo esto en el marco de cumplir nada más y nada menos que 106 años. Ramona vive con su familia, allí está con ellos compartiendo la cuarentena, y hoy hubo celebración hace un ratito nada más. Ahora estoy cumpliendo 106. 106 ahí. Es el caso único. Porque mi familia ninguno duró tanto. Mi mamá murió también de una rabiada a los 40 años y así. Yo con mi mamá tuve más que 11 años porque me sacó de la escuela y me ocupó de niñera con una prima. Después de que me sacó de ahí, de que estaba de niñera, me mandó a Villa del Carmen, ahí a Boyera, de oveja y chancho. Y así, y después de ahí me mandó con una tía hermana de mi papá acá a Río Cuarto, por 4 moneditas locas, porque francamente más no le daban. Y acá me tenían casa por casa una tía de hermana de mi papá, hasta que me quedé en Cabral, en la familia Julio Cabral, ahí me quedé, que en la casa de Navidad era. Estaban preparando para Navidad, la fiesta. Y me dejó mi tía y me mandó con las chicas de ellos a comprar hielo para preparar el crédito. Y así me dicen, cuando volví mi tía no estaba, ¿dónde me iba a ir si yo no conocía a nadie? Me dejó la fuerza ahí. Y después ahí estuve como 6 años, estuve, aprendí a trabajar, aprendí a todo, y me enseñaban la señora Cabral, era su comisario, el señor Julio Cabral, era su comisario. Si habré ido a llevarle cuando llovía todo, tener el caballo, porque andaban a caballo en ese tiempo. Sobre los nietos somos muchos, han sido muchos, son muchos, y bisnietos también. Y hermanos éramos 6, y falleció uno hace un año prácticamente. Así que ahora quedamos 5, como ella se pone, le agarra la tristeza cuando se acuerda. Así que siempre ha hecho una vida ordenada ella, los ha enseñado a nosotros también. Nosotros prácticamente hacemos el ejemplo que los ha dado ella durante toda la vida, nosotros seguimos el ejemplo ese de una vida ordenada sobre la alimentación también. Y que no charlen tanto, que no se vayan tanto a los bailes, no chupen tanto, que se cuiden. Si yo más del trabajo no iba. Tenía mi tía, pero hay veces en los domingos iba y hay veces que no me mandaban los patrones. Sí. Qué lástima no poder ir a darle un beso. Entrañable, hermoso testimonio. Que no charlen tanto, que no vayan tanto a los bailes, ¿eh? Dice ella. Nos vamos a quedar con esta imagen lindísima del día.